Buenas, gente. Hoy volvemos a Warhammer 40.000 Dawn of War 2 Retribution, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. A meterle un par de puntos aquí a la salud. Los enemigos que atacan a Diomedes pueden sufrir daños y ser derribados. Además, los ataques curan a Diomedes y a sus aliados, lo cual no está nada mal. Y de hecho, como va a ser nuestra unidad cuerpo a cuerpo en cabeza... ¿Por qué tenemos esta? Armadura del mártir. Al recibir impacto, cura las unidades aliadas cercanas, 20% de resistencia a la supresión. Utilizable por Diomedes. El sacrificado marín espacial atrae hacia sí el fuego enemigo para permitir que sus hermanos ataquen por los flancos. Además nos da un índice de blindaje de 50. Poca broma. Ahí vamos. Y como armas tenemos también un Sanctus Mortis, un hacha de energía para dos manos. Al matar aumenta la armadura en 50, 10 de regeneración de salud al usuario y a todos los aliados cercanos, y 20% de resistencia a la supresión a todos los aliados cercanos. También utilizada solo por Diomedes. Esta hacha de energía bendita, reliquia sagrada del capítulo, solo la pueden empuñar los miembros más prestigiosos de la Guardia de Honor de los Cuervos Sangrientos. Al ver cómo abren canal a enemigos poderosamente blindados, hasta el marín especial más gravemente herido siente que recupera las fuerzas. Y hace un porrón de daño. Madre mía. ¿Qué más accesorios disponibles? Sello de pureza. Al recibir daño, reduce el tiempo de recarga de las habilidades. También utilizado por Diomedes. Y esto también se lo vamos a poner a Diomedes. Y elemento de comandante, el yelmo del paladín. Casco de servo armadura, 250 de salud y más 35 de blindaje. Acabamos de convertir a Diomedes en un puto tanque. Ahí es nada. Descripción, aunque muchos comandantes van al combate con la cabeza descubierta, otros llevan un yelmo de mando. Este yelmo de soberbia factura ofrece protección adicional, mejora la armadura y la salud, y aumenta las probabilidades de que el comandante sobreviva a una emboscada. Ya te digo que aumenta las probabilidades. Bueno, tenemos por aquí a quien, a Martellus, con un punto de vida. Le vamos a dar... un poquito más de daño a las granadas. ¿Por qué no? Vale, parece que esto no puede... Ah, requiere ser de nivel 2. Claro, y el tío todavía es nivel 1. Lo que sí le podríamos equipar... Claro, es que si le equipamos el lanzallamas, hace menos daño. Pero bueno, este tío lo vamos a especializar en lanzallamas. Porque al final, este es el especialista, ¿no? ¿Qué más tenemos? A el antiguo. Salto de ataque, por supuesto. Por supuesto, mochila reacción. Ya echaba de menos yo esto. Y en cuanto a Cyrus... Cyrus recupera salud lentamente mientras la infiltración siga activa. Me gusta. Me gusta cómo suena. Muy bien, pues ya tenemos al equipo. Typhon Primaris. Ruinas del Templo del Ladon en Typhon. Tenemos como opciones de recompensa varias historias también. En Typhon quedan los restos de una antigua red de teleportación llamada los Teleportariums. Si la encontramos y la activamos, podremos usarla para ir al subsector sin llamar la atención. Hay fuerzas enemigas entre nosotros y el Teleportarium. Si queremos seguir adelante, debemos atacar. A todos los oficiales y regimientos que estén a la escucha, hemos acabado con el mando imperial. Desde ahora, si debemos luchar, lo haremos por nuestra cuenta. Si eso es deserción, está bien. De todas formas, ya éramos hombres muertos. Al menos los cultos prometen algo a cambio. Ahora la región es nuestra. Si vemos a alguien, a cualquiera, a menos de 2 kilómetros de aquí, lo derribaremos. Que nadie dude de que lo haremos. No hay nada especialmente sagrado en el sagrado blindaje.
blindaje del regimiento. Lo que nos faltaba. Traidores de la Guardia Imperial. Lo dicho, asegurar el teleportarium y, como opcional, tenemos destruir los cogitadores para anular las torretas. Podemos escoger armamento, una opción para armar con lanzallamas a la escuadra de marines tácticos o infantería de asalto. Inteligencia, tropas de guarnición. Muchas escuadras enemigas están fortificadas dentro de estructuras sólidas. Las granadas, lanzallamas y armas de francotirador son las mejores herramientas para sacar a las escuadras de sus posiciones guarnecidas. Con lo que hemos hecho de puta madre en darle un lanzallamas a Martellus. Equipo de armas pesadas. Algunas escuadras enemigas utilizan armas pesadas como cañones láser, cañones automáticos y bólteres pesados. Atácales cuerpo a cuerpo o flanquéalas para mantenerte lejos de su ángulo de tiro. O utilizamos granadas, también. O al antiguo, que ahora tiene un salto, tiene una mochila para saltarles encima. Observa el minimapa. Aparecen en el minimapa los objetivos primarios, los secundarios y los puntos que se pueden capturar, así como los indicadores que representan a tus unidades, las aliadas y las enemigas. Los puntos dorados y azules representan la ubicación de tus objetivos, mientras que los iconos grises muestran recursos o bases que se pueden capturar. Vamos allá. Explora los confines meridionales. Los exploradores han detectado un punto vital del terreno. Pronto llegaré. Vale, ¿qué? Cyrus, que puede hacerse invisible. Tienes al capitán Diomedes. Estoy de camino. Bien. Estamos intentando evaluar su número. No son más que chistes. ¿Qué pasa? No puedo. ¡Muerte! ¡Deshonor! No descanséis, aún quedan objetivos. Haz clic y apunta a la zona. Sí, pero no me deja. ¡La lucha está aquí! El cambio táctico, comprendido. Estableciendo, abandonando el sigilo. Reposicionado. Objetivo confirmado. Por algún motivo, no me deja utilizar el puto salto de ataque, ¿no? Ahora me deja, cabrón. En fin. ¿Órdenes? En camino. Cuando quiere, básicamente. A ver, tenemos un explorador, es tontería. Intrusos. Maldición, nos han encontrado. Bien, demonios, no me importa quiénes sois. Sentid el poder del Baneblade. O sea, no solo traicionan al emperador, sino que secuestran un Baneblade. Menudos hijos de puta. Pronto llegaré. Ninguna de nuestras armas puede atravesar el blindaje del Baneblade. Tenemos que retirarnos. Una retirada ahora puede ser una victoria. Bueno, seleccionar las unidades y pulsar X será igual que pulsar en retirada. Quiero decir, el resultado va a ser el mismo. Nuestro tecnomarín está inhabilitado. Maldición, no podemos pasar por aquí. ¡Buscad otro camino! Gasta recursos para revivir a tu héroe caído. Veo que cuanto más esperemos, menos recursos nos cuesta. Por lo que sea. Tienes al capitán, estoy de camino. Los dones del dios máquina me mantienen en el combate. Los héroes reviven en tu cuartel general más próximo. Bueno, eso está bien. Proteged a los cogitadores. Las torretas se volverían locas si alguno resulta destruido. Gracias por el consejo. Te escucho. Adelante. ¿Quieres que lo destruya? Sí, vemos que cada ataque cura a mis unidades. Está bien. ¿Y ahora qué? Una triste desgracia. El enemigo apunta a una de las torretas.
Y ahora vamos de cabeza, vamos. Solo hay honor en la victoria. Objetivo secundario, destruir los cogitadores para anular las torretas. Si tenemos la oportunidad, lo vamos a hacer. No descanséis, aún queda la batalla a distancia. Por supuesto. Poder y honor, gloria y victoria. A ver, si se cura cada vez que mete una hostia, este tío es inmortal prácticamente. Además le podemos mejorar la salud todavía más, un 35%. No era rival para un verdadero marine espacial. Nuestras fortificaciones están siendo asaltadas. O mejorar el daño. Vamos a mejorarle el daño. No se puede. Me pide más requisas de las que tengo, ¿verdad? Sí. En camino. Dilo ahora. Pues yo creo que vamos a chetar todavía más a Diomedes. ¿Ahora qué? Para hacerle un dios del campo de batalla. Par, lo dejaré. Nos disparan. El enemigo nos ataca a distancia. Nos atacan a distancia, ¿eh? Se hará como desee. ¿Dónde está? Aquí. De tío. Los marines espaciales se han puesto en pie. Dilo a cambio de movimiento. Los marines espaciales también. Sí, salte por como todas las cosas. El enemigo nos ataca en el. La lucha está aquí. Ser fuerte si estás preparado. Ahí está. Si voy a estar curando a mis aliados. Los vamos a reventar. Vale, Martellus que avance con el lanzallamas. Esperando. Que los purifique un poquito. Abajo. Próximo objetivo. Que por cierto. Ah, vale, nada. Te escucho, pronto llegaré. Los encontré. Cañón de Molisher. ¡Fuego! Vale, parece que este cabroncete va a venir detrás de nosotros. Los reales nos disparan. Los reales al campeón Diomedes. Los disparan. Nos disparan en camino. Vamos a ir avanzando. Por no hacerle un feo al Benblade. Reposicionando. Mantente firme. Los marines espaciales atacan cuerpo a cuerpo. Sí. Y de hecho un marine espacial atacando cuerpo a cuerpo debería de ser más que motivo suficiente para que estos tíos salieran por patas. Más capturando. Siendo traidores. Reposicionando el movimiento. Punto de requisa. Proporciona el recurso requisa. Me estás diciendo. Está capturado. Lo tenemos. Estoy de camino. Me estás diciendo, compañero. Que esto nos va a dar, nos va a ir dando requisas, o cómo va el asunto. Bueno, sea como sea, Diomedes. Mejoramos daño. Y nada más, vamos a mejorarle daño porque ya está bastante chetado. En movimiento, esperando órdenes. Puedo resistir. Aunque le podríamos mejorar el daño también. Los del caos deberían estar. A este señor y a su lanzallamas. Cambio táctico. Lo que el capítulo me entrega lo uso con orgullo. ¡Fuego de los leales! ¡Ayuda! Un objetivo fácil para resolver. ¡Fuego de plasma! ¡Cuerpo a cuerpo! ¡No puedo escabullirme! Y Martellus que lo riegue a todos con el puto lanzallamas. Vale, habrá que investigar qué cojones hay aquí. Así que voy a mandar a este señor delante. Y ahora bien. Estáis bien preparados ahora por la victoria. Nos disparan. ¡Nos están disparando! No son más que chusma. No veo yo tan preparada a esta gente. Sí, obteniendo una mejor. Pero mira, ahí hay un cogitador. Y eso nos interesa. Le viene el cabroncete este. Todos se deben rendir o caer ante nosotros.
Venga, de cabeza. Sí, ¿qué quieres? Tienes al pronto llegar al comandante, lo voy a mandar aquí. Y Martellus, que eche una mano también. Pero aquí. ¡A por ellos, hombres! ¡Sin miedo! Apenas podemos recuperar la cobertura. Cambio táctico. De hecho, venga, Cyrus, que tome el punto. Los marines espaciales nos atacan. ¿Crees que eres rival? El enemigo nos ataca al instante. Abajo, próximo objetivo. ¡Muerte! ¡Deshonor! Ocupar este punto nos iba a dar un montón de energía. Te escucho, adelante. Proporciona el recurso energía. Y no entiendo qué es esto de 0 de 30. Estoy de camino. En fin. Te escucho, adelante. Yo voy capturando todo, por lo que sea. No vaya a ser que a lo mejor me vaya dando en el mapa de campaña o a saber. A saber. Dilo ahora. A ver, hacemos a este señor invisible. Y lo situamos en un buen lugar. Reposicionando. En camino. Los tienen rodeados. Sí que suprimidos, ¿eh? Emerged renovados para la batalla. Sí, hora de aparecer. No descanséis, aún quedan objetivos. ¿Y ahora quieres que lo destruya? En movimiento. Vale, nos vamos a cargar los cogitadores. Comprendido. Estableciendo objetivo. Estructura destruida. Ataca Nulat. Hemos perdido un edificio a manos del enemigo. Hostia, como para no perderlo, tío. Un Sentinel. Sí. Ah, bueno, pero tenemos torretas ahí arriba. Que también les van a dar para el pelo. Mira, ¿y si le lanzo una granada a este tío? ¿Qué tal? Te escucho. Pues bastante bien, parece. Puedo resistir esto. Abajo. De hecho, por favor, irme pillando esta mierda. Reposicionando. El enemigo está destruyendo una estructura clave. Aumentamos. Se necesitan más requisas. Necesito más requisas. La lucha está ahí. ¿Órdenes? Estamos un objetivo para mí. El vehículo enemigo me tiene en su punto de mira. Esperando órdenes. Espera. Venga, cruzad ahora o no crucéis nunca. He matado a enemigos mucho más duros. Y ahora, iniciando movimiento. Que este cabrón nos va a seguir, pero hasta... yo qué sé. Un objetivo fácil. No disparan. ¡Me atacan! No descanséis. Vale, quiero que saques a este cabrón de aquí, ¿vale? Y el de lanzallamas que se acerque también, a ser posible. Y a capturar el punto. El enemigo nos ataca a distancia. Punto estratégico ocupado. Métele un poquito de fuego. No era para eso, lanzallamas, para desalojar cabrones. Ahí estamos. Abajo. Próximo objetivo. No creo que por un parón en el camino nos vayan a echar demasiada bronca, ¿no? Moveos rápido. Y ahora. Ahí está. Recuperamos la energía. Mira, un cogitador. Estaría de puta madre acabar con él. Pronto llegaré. Vamos a mandar a Cyrus delante. En camino. Mis pruebas están en las sombras. Vale. Está la cosa complicada. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a mandar a Apolo para distraer. Voy a decirle a este señor que lance su ataque aquí. En camino. Me encanta el sonido de esas.
Y Martellus que le eche un poquito de fuego también. Un verdadero marine espacial. Necesitamos más recursos. ¿Pero cuánto nos pide? Ah, bueno, un poquito más de requisas. La regeneración para poder utilizar la mochila más de seguido. Sí, comandante. Y una granadita de fragmentación. Buah, es que nos vendría de lujo. Esperando órdenes. Soy un agente de muerte. Que conste que podríamos estar pidiendo una escuadra de marines tácticos, ¿eh? No son más que chusma. Como todos los del caos deberían estar vencidos. Objetivo confirmado. Dilo ahora. No descanséis. Aún quedan objetivos. ¿Órdenes? ¿Quieres que lo destruya? Pero bueno, a ver, de momento... Eso. Le vamos a comprar a este señor... Regeneración de energía mejorada. Una triste derrota. El enemigo ataca una de las torretas. Y la liamos. Pedazo torreta, ¿no? ¿Qué es esto? Torreta pesada. Muy bien. Partiendo. Entiendo que todavía nos quedarán un par de encontronazos por lo menos con el Bentley. Que como no, ahora sabe... Bueno, no, iba a decir escalar montañas, pero no, es una rampa. ¿Órdenes? Se hará como desees. Venga, echarle fuego aquí. ¿Qué quieres decir con que no los persigamos más? No podemos dejar que huyan. ¡Deben escapar! El enemigo nos ataca a distancia. Ahí está. Nuestro tecnomarín está inhabilitado. ¡Madre mía! Me han derribado aquí al colega. ¡Eliminado! Pero no lo podemos... Sí, lo podemos levantar. O sea, no tenemos por qué pagar requisas. Lo podemos levantar. Es una unidad de héroe, al fin y al cabo. Parece que la derrota no es... No disparan. Y ahora un objetivo más. ¿Crees que eres rival para mí? Repara estructuras y vehículos aliados. ¡Fuerte! ¡Deshonor! Por eso había una habilidad que le permitía reparar y dedicarse a otras cosas. Porque si está reparando, no puede hacer nada más. Hasta donde yo he entendido. Ni comandos ni hostias. Y Martellus, pásate por aquí con el lanzallamas. El enemigo nos ataca a distancia. Muy bien. Es nuestro, como querías. Esperando, comprendido. No descanséis. Aún vale, y ahora aquí a recuperar vida. ¿Qué? En camino. Y sobre si avanzar de frente o venir para aquí, el teleportarium está en este lado, donde por cierto también tenemos las torretas. Sí, comandante, recibido. Vamos a mandar a Cyrus que investigue. Tienes al capitán Diomedes. El enemigo nos ataca. Parece que nos han visto. ¿Crees que eres rival para mí? ¡Poder y honor! ¡Gloria y victoria! Hermano, esto ya no era rival para un verdadero marine espacial. Dilo ahora, antes de que empiece la purificación. Vale, de cabeza. Camino. Mi poder te purificará. Que ahí necesitan nuestra ayuda. ¿Dónde está Cyrus? Esperando. Nuestras tropas están sufriendo bajas importantes. Vaya. Encárgate de eso. Esperando, sigue luchando hasta el triunfo, marina espacial. No dispara. Todos se deben rendir o caer ante nosotros. De hecho... ¡Marines de plaga! El enemigo nos ataca a distancia. Mierda. En movimiento. Esperando. Vale. Vamos a hacer aquí una pequeña retirada, un pequeño amago.
He matado a enemigos mucho más duros. Y ahora vamos todos a por el Sentinel. Nos dispara. Vipo de destruido. Se hará como desees. Vale, a por el de las armas la pesadas. Está aquí. Dirigiendo movimiento. No dispara. Mantened las cabezas agachadas, maldición. Perfecto, vamos entonces ahora a cruzar. Ahora sí. Pero hacemos un pequeño desvío. Ahí están. Se acabó, gusanos. Llegó vuestra hora. Veo un cogitador ahí arriba. Con dos torretas pesadas, además. Así que ya veo por dónde van los tiros. Estoy de camino. Los tiros van por irnos por aquí. Para poder acceder ahí a la zona esa. De hecho, Cyrus en cabeza. Movimiento silencioso. Quiero el ataque aquí. Y ahora que Sentinel en punto de mira. Ataca un Sentinel. El enemigo nos ataca. El enemigo nos ataca. Y Cyrus, por favor, haz algo. Abandonando el fusil. Esperando órdenes. Comprendido. Estableciendo objetivos. Puedo resistir el tiempo de destruir. Los disparos son órdenes. Abajo. Ahora sí, compañero. Sentinel en punto de mira. Vale, nos están dando una buena. Y lo que nos queda, Ah, es verdad que aquí teníamos torretas. Vale, pues vamos a aprovecharnos de eso. Cambio táctico. ¿Y ahora qué? ¡Marines de plaga! Mira cómo corre. Mucho marine de plaga, pero luego te viene Apolo Diomedes y... mejor cambiar de sentido en tu ataque. ¿Órdenes? En camino. Vamos a intentar escaparnos por este lado. Espera, Cyrus. Dilo ahora. En camino. No quiero sorpresas. Tienes al capitán Diomedes. Soldados de a pie. Estamos intentando evaluar su número. El enemigo nos ataca a distancia. Vale, ahora están en distraídos los de la colina. ¡Presente es el Mainblade! En movimiento. Hora de aparecer. Y ahí está, Cyrus que ataque desde ahí. Aprovechando que están distraídos. ¿Y ahora qué? Necesita más ataques aquí el compañero. Como todos los del caos deberían estar vencidos. ¡Son los comandos! No descanséis, aún quedan objetivos. Eliminando al enemigo. Y ahora todos a por los cogitadores. ¡Muerte! ¡Deshonor! El enemigo apunta a una de las torretas. Es una pena tener que jubilar así un Benblade, pero... ¿qué se le va a hacer? Esto es todo, capitán. Necesitaré un día para examinar la reliquia y determinar su utilidad. Tómate el tiempo que necesites. Cuanto antes acabemos con esta farsa, mejor. ¿Farsa? ¿Capitán? ¡No lo dudes! A petición de la Inquisición, estamos envueltos en un vil motín contra el liderazgo del capítulo. La Inquisición ha empujado a los cuervos sangrientos al borde de la perdición. Y es por esa única razón por la que hacemos esto. Buscaremos pruebas para condenar a Kairas.
O tal vez para redimirlo. ¿Redimirlo? ¿Todavía crees que pueda ser inocente? Creo que no encontraremos mucho de nada. Para los cuervos sangrientos, el conocimiento es poder, y por eso lo atesoramos. El celo y la furia son recompensados con la victoria. Nos dan un paquete de bombas de fusión, que es un armamento antivehículos. Nos habría venido de perlas. Además, el antiguo sube a nivel 2, al igual que Martellus, con lo cual le podremos equipar más cositas, como por ejemplo este rifle de plasma o esta espada de energía equilibrada. Y paquete de minas de racimo, que es bueno contra infantería. Bueno, ya veremos. Y en cuanto a la elección, ese premio que teníamos que escoger al completar la misión, si esto resucita, ahí. Aliado de Zul. Vale, podríamos pillar el Volter pesado, podríamos pillar lanzallamas para la escuadra de marines tácticos o la escuadra de asalto. Una nueva unidad. El teleportarium está activo, capitán. Estamos listos para salir de Typhon. Debemos encontrar más teleportariums para llegar a más planetas. Primero vamos a ver cómo tenemos nuestra escuadra. Bueno, es difícil encontrar algo mejor para aquí, para el compañero Apolo. Aunque eso sí, le vamos a meter un poquito más de... No, esta no. Aumentar a varios objetivos, o sea, atacar a varios objetivos a la vez. Aumenta la cadencia de disparo con armas a distancia. Si está equipado con armas cuerpo a cuerpo, como es el caso, puede atacar a varios objetivos. Me gusta. Martellus. Le habíamos dado tener granadas más potentes. Vale, vamos a decir que puede reparar y hacer otras cosas. No sé yo hasta qué punto esto va a ser más útil. Y le vamos a dar, por supuesto, armamento antitanque. Además, ya tiene las granadas de fragmentación, que son anti... antipersona. Y para despejar edificios, por supuesto. El lanzallamas va a seguir con él. Lo que no le voy a dar es una armadura, porque este está más atrás. Y la armadura prefiero dársela al antiguo, que se está exponiendo más. Y tanto es así, como se está exponiendo, que quiero que sea cuerpo a cuerpo. Vale, sí. Con espadita. Así me gusta. Marines de asalto. Carros pesadas como el Volter pesado. Vale, esta. Cuando activa sus habilidades, se vuelve temporalmente invulnerable, lo que le va a dar una ventaja cuando salta sobre el enemigo. Accesorios, solo lo puede utilizar Martellus y Cyrus. Y este lo puede utilizar el antiguo, vale, pues mira, esta se le doy a Martellus y el antiguo que se lleve esta. Y en cuanto a Cyrus, vale, perfecto. Aumenta la salud de Cyrus y le permite resucitar a héroes aliados de manera instantánea. Si no está desplegado, las bonificaciones son para los exploradores. Di que sí. Lo tendríamos. Además, ahora tenemos acceso al mundo de Calderis. Bueno, esta ya es misión cumplida. Y nos vamos aquí, al asentamiento de Argus. ¡Atención! A todos los cuerpos sangrientos de la Fuerza de Asalto Omega del Distrito de Argus. Este mensaje está codificado. No temáis, nuestros hermanos no lo recibirán. El predilecto quiere evitar que los menos iluminados investiguen sus pasos.
desea asegurarse de que se elimina todo rastro de su paso por Calderis. Por tanto, el asentamiento de Argus será reducido a escombros. Si se cumple el objetivo, sus perseguidores dejarán de seguirle la pista y sus planes se harán realidad. No podemos permitir que nuestros propios hermanos de batalla mancillen nuestro mundo de reclutamiento. Debemos intervenir. Objetivos: destruye los equipos de asalto de los cuervos sangrientos. No permitas que todos los edificios claves sean destruidos. Destruye el cuartel general avanzado de los cuervos sangrientos. Como recompensa vamos a poder pedir un equipo, una escuadra de marines tácticos o... Podré equipar, o sea, armamento para nuestras escuadras ya desbloqueadas o un equipo para uno de nuestros héroes, concretamente Diomedes o el Antiguo. Inteligencia. Ataca las tropas antiedificios. Acaba primero con las unidades de mayor potencia de ataque. Trae armamento antivehículos. Los marines espaciales utilizan algunos de los vehículos y armaduras más resistentes de la galaxia. Tenemos ambos. Cubrir. Cubrir te permitirá reforzar y crear escuadras automáticamente. Para activar cubrir refuerzos, haz clic derecho o en el botón reforzar. La escuadra se reforzará automáticamente cuando esté cerca de una base avanzada o una fortaleza. Para activar cubrir producción, haz clic derecho sobre la escuadra que quieras producir. Se creará cada vez que la cola de producción esté vacía y puedas permitírtelo. Recomiendo capturar ese mundo fortaleza, así podremos desplegar infantería pesada y armaduras sagradas. Creo que se refiere al cuartel general, mundo fortaleza. ¿Tienes al capitán? ¿Quieres que lo destruya? Lo dejaré hecho pedazos. Está guay esto. ¿Órdenes? Y además Martellus puede reparar. Vale, a ver, aquí no tenemos nada. Pronto llegaré. Oh, no me digas que podemos meter a todos nuestros muchachos aquí dentro. A todos. Ah, a todos no, sabía yo que alguien se tenía que quedar. Pero bueno. Habla el capitán Apolo Diomedes de la Guardia de Honor. Ordeno la retirada de todos los cuervos sangrientos del asentamiento de Argus. Acabad de una vez con esta matanza absurda. Ya no obedecemos órdenes de alguien como tú, Apolo Diomedes. Obedecemos a una autoridad superior. Entiendo. En ese caso tendré que hacer algo que ni siquiera Ángelos haría. A todos los cuervos sangrientos bajo mi mando. Los marines están arrasando el asentamiento de Argus. Es preciso detenerlos. Cueste lo que cueste. Si se niegan a retirarse, tenéis licencia para disparar a matar. No te atreverás. Por el emperador que lo haré. Tomaré las medidas oportunas. No sé en qué momento perdiste la razón, pero no toleraré semejante profanación de nuestro mundo de reclutamiento. Te detendrás de un modo u otro. ¡A cubierto! ¡Tienes al cubierto! ¡Objetivo recibido! ¡Objetivo recibido! ¡Nos están objetivo eliminado! ¡Objetivo recibido! Y ahora, objetivo enemigo destruido. Sobre nosotros. ¡Me alejo! Esperando órdenes. Soy un arma de gente fuerte. No descansé. Aún quedan objetivos. Soy un arma de... Pues ya hemos derramado sangre de nuestros hermanos. Aunque no será la primera vez en este universo que frente a la armadura pesada, nuestros devastadores pueden utilizar cañones láser. Las armas de fusión y los puños de combate también son formidables. Crea devastadores y mejora cañón láser para hacer frente a los vehículos. Pronto llegaré. Devastadores. Pues vamos a ir dejando por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.